¿Qué es de manera que te gusta el crossfit, vale? Retro norteño, volumen 1. No. Caliente, ligero. Sí, está bien, y ahí no me lo pago, ¿eh? Ya, con el pasecito, el mismo pasecito lo caliento 3 veces porque a veces me pongo a cortar fiado, esas cosas. Ah. Y se me fría, ¿viste? Y algunas veces me tomé y está tomando 2 o 3, no es el mismo. Es el mismo, ¿no? Que me gusta tomarlo caliente. ¿Viste? Por eso me quiero comprar una tacita más grande. Porque con la tacita más grande, por eso me tomo 2 de esto, porque son chiquitos. Que no se usa tomar un chiquito, pues si vos viste que los cafecitos que vos a veces tomás, viste que vamos a comer ahí, son arbitros, vasitos de ti, y te quedas. ¿Satisfecho? ¿Qué? ¿Qué tienes pensado ese día, vale? No sé, no tengo un día, te previsto. No sé si era la mañana, chito. ¿Este dormí como a las 3 de la tarde? No sé. Mira, a veces salchichita, ¿viste? Así hago salchichita. Mmm, qué rico, ¿no? ¿Qué es eso? Los gelitos de eso que yo te digo. Con todas esas cosas que. ¿Avena? Avena, tiene avena, tiene chía, tiene. De todo tiene. ¿Sí? 100 gramitos de esto que sale mejor que no. Pues te pregunté ayer si te gustan de esas. Porque yo iba a sacar para comer, como me dijiste que no se nos come esas cosas que son peores. Tú compré 100 gramos y me salió 230 pesos los 100 gramos. Conclusión es que me da valor de 300 pesos y me llevan así las cositas. Bueno, 6, 5 gramos. No mucho. Lo compré donde venden todas estas galletas. Todas cosas de la misma. Ah.
gente linda de YouTube, acá estamos saliendo desde Salta en un nuevo video, mis amigos. Un hermoso día, nubladito, pero hermoso, no está frío, nada. No nos va a quemar el sol. Así que me voy hacia la ciudad de Resistencia. Ya me preparé todas mis cosas, como ustedes vieron. De Resistencia me tengo que ir a Buenos Aires. Vacío. Y de ahí, bueno, ya cargaré, calculo yo, que jugo Hades o concentrado para la ciudad de Salta. Descansé ayer cargué a la mañana y de ahí estuve saliendo como a las 1 de la Coca-Cola. Me fui a mi casa, hicimos un poco de ejercicio con Vale, después comimos, dormimos una siestita, me levanté, vi un poco de película, me tomé un par de latas de cerveza, con dos citas suficientes para relajarme y disfrutar del momento, ¿viste? Así que acá estamos de 10. Anoche hice un asado con mi hijo Petete, con Jero y con la Vale, con Nachito, los 5. Comimos un asadito. Compré 2,3 kilos nomás, que eran 6 choricitos bombones de cerdo, 2 morcillita, y el resto era una costilla y un costillarcito chico así, y carne, una tapita de asado que me sobró, incluso 300 gramos, que es lo que cociné hace rato. Y comimos bien, hemos comido postre, todo, hemos picado fruta y le pusimos helado. Así que eso me comí anoche, y hemos dormido, hemos descansado lindo, me levanté con Vale, le digo, entrenemos ligero, le digo, porque así cosas de ya viaja tranquilo. Desayunamos todo, así que acá nos vamos. Me van a acompañar hasta Buenos Aires.